Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ¿No se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz? Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos muestra aquí, nos dice que la vida cristiana tiene que ser luz. La vida cristiana tiene que ser luz. Ya es esa peana lleva, y andé ya es esa cala tapese yo que fuera. Por eso que es importante entender, saber, conocer cómo vivir, cuáles son los mandamientos del Señor, ya en duan ánimo, ya y cuan ánimo llevan, va esa bañan de Jacobana. Porque si no, seguimos todavía, que mucha falta de evangelización todavía necesitamos. Evangelizar, evangelio, la buena noticia, mostrar cuál es la buena noticia, quiere decir evangelizar. Va a pedir por allá, lleva la ñandella, huerecuana, peñandereco, bebe, guaná, y ella pues aguay, chape, tape por allá, yerurea, ñandella, ñandellara. Tape por allá significa, queridos amigos, el buen camino que necesitamos para ser felices, para realizarnos como personas. Tantas veces nos cuesta, tantas veces tenemos dolores interiores, tantas veces tenemos dolores, ¿verdad?, en el corazón, heridas, situaciones difíciles. Pero no tenemos que desanimarnos, queridos amigos, sino que por el contrario, justamente el Señor siempre viene para sanarnos. Y no nos olvidemos que San Lucas, sobre todo este evangelista de la universalidad, se abre a todos. Y principalmente habla de aquellos que se alejan de Dios, de los pecadores. Peñan de Yara, Penguaranda y Pori, entonces, va a llevar a tu la homongüera, sanarnos a todos, a todos. No hay nada que el Señor no pueda verdaderamente sanar. Y por eso nos dice que nosotros somos, al final de cuentas, esos alter Christi, los otros Cristos, los que tenemos que continuar. Pero ahora, ¿cómo? Y de esta manera. Ustedes, dice, tienen que ser la lámpara. Ustedes tienen que ser esa luz que ilumina, así como Jesús es la luz del mundo. Ustedes, esa lámpara. Por lo tanto, yo no voy a encender, dice, una lámpara para cubrirla o para ponerla debajo de un recipiente. Y ande con daña mandila tata indiga lleva. Tena cualquier luz ya huerecoña muy inguejanguape y huipepe. Tu pago y veo lo que sea o debajo de un recipiente. ¿Por qué? Y porque nosotros con eso estamos opacando la luz en lugar de alumbrar, de que podamos ver. Entonces estamos totalmente opacando esa luz. Y después dice, al mismo tiempo, que esa luz debe ser colocada a lo alto, en lo alto, para que los que entren vean la luz. Para que los que entren vean la luz. Queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que, como cristianos, siempre estar allí arriba, estar en lo alto. Y el Señor nos está llamando para eso. Diga tú y entonces ñandela ñimejanabe tu pau y beayeva, sino que para iluminar y para dar a conocer a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y si nosotros estamos al frente de instituciones, queridos amigos, ahí nuestra responsabilidad es mucho, mucho mayor. Y esto nos llama a cada uno de nosotros, porque no hay nada oculto que no se descubra algún día. Mira qué lindo que es esto, queridos amigos. No hay nada oculto que algún día no se descubra. Nuestra luz siempre, porque nosotros pensamos ocultar o nos ocultamos. Parece que nadie va a conocer lo que sea, pero enseguida se conoce, queridos amigos.
Pero cuando decimos se conoce enseguida, quiere decir que por los frutos, ¿verdad? Porque si no, cuando hacemos tantas promesas y decimos que vamos a hacer esto o aquello, enseguida descubrimos, no hay nada oculto que después no se descubra. ¿Por qué? Y porque después nos damos cuenta que tushare mondá, tushare yapola, y bahíara, haikoe, ñembareí, eré tantas cosas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a quien sea, en la sociedad, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que por los frutos, ¿verdad? En lugar de crecer, en lugar de iluminar, nos vamos cada vez más en dirección de las tinieblas y de la oscuridad. Nada secreto que no sea conocido y divulgado. En el fondo, después todo se conoce. Y por eso después, al final, dice, presten atención, por favor, y oigan bien. Porque ustedes tienen que verdaderamente iluminar. Y todo lo que ustedes creen tener, si ustedes solamente están mintiendo, eso mismo se les va a quitar. Pero no porque el Señor viene, hoy tirone, ande, hoy pe, ande, hoy, porque entenderás, hayan la pea. No, porque nosotros mismos, ¿verdad? Al no responder a lo que el Señor nos está pidiendo, entonces, eso mismo se va deshaciendo en nuestra propia vida. Queridos hermanos, pidamos la gracia de ser luces para los demás y de saber también encaminar a nuestros hermanos hacia una vida honesta. Que así sea. Que así sea.